con Irán particularmente. Uruguay tiene una relación que cumple justamente en estos días, hoy, 120 años. Mañana, 21 de septiembre, y más particularmente, me decía Omid, que justo este año, hoy, ahora en media hora, más de 15 países y más de 300 millones de personas, 100 veces la población de Uruguay, en nuestro planeta festejan la victoria de la primavera sobre la oscuridad del invierno, la llegada de los cultivos y la producción luego de meses extremadamente fríos en el hemisferio norte. Vaya si será interesante la vieja tradición del antiguo persa, con 7.000 años de cultura, festejando la luz desde hace ya 3.000 años. El renacer de la agricultura y los cultivos en países tan lejanos a nuestro, pero con muchas similitudes que deberíamos combatir. Y me consta realmente el cariño y el entusiasmo de vuestros pueblos festejando el nuevo día, donde las familias limpian particularmente sus casas, realizan danzas rituales, llenan sus mejores recipientes con agua fresca, recolectan semillas, juegan los niños con huevos enormes pintados que vamos a ver aquí, muy parecido como hacemos nosotros con la Pascua. Vamos a poder apreciar en esta muestra los 7 objetos simbólicos, el Hapsin, empezando todos ellos en farsi con la letra S, las semillas que significan el renacimiento y la producción, el Senter, oliva persa representativa del despertar del amor, las manzanas vinculadas a la fertilidad y la belleza, el vinagre, la madurez y la paciencia, vaya si tendremos que tenerla, el samanú, de trigo, la riqueza, el ajo representando la salud, así como también espejos, el Corán y poesía de Lucía. También tenemos en la sala un típico samovar, yo me traje uno de acá, organismo realmente recipiente específico de metal muchas veces para calentar a leña, en este caso eléctrico, el té tan importante en la cultura persa. Artesanías típicas, también vamos a ver imágenes de la historia de la luz y cómo se festeja. Cabe mencionar que en el año 2009, la UNESCO, Organismo Cultural de las Naciones Unidas, incluyó esta fiesta en su lista representativa del Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad, señalando que promueve valores como promovemos en Uruguay de paz y solidaridad entre generaciones, dentro de las familias, así como la reconciliación y la vecindad. Nowruz es uno de los símbolos de la cultura histórica que tiene más de 3.000 años de antigüedad entre las naciones y tribus en Irán, Irak, Turquía, Egipto, Siria, Asia Central, el Cáucaso y algunas otras partes del subcontinente indio y del Mar Negro. Esta cultura ha sobrevivido durante muchos años y sus tradiciones se han trasladado de una generación a la otra. Por la iniciativa conjunta de 12 países, donde la civilización de Nowruz tiene sus raíces, el 30 de diciembre de 2009, como se mencionó, fue inscrito en la lista Patrimonio Mundial de la UNESCO, no tangible, bajo el título Armonizar la vida con la naturaleza y respetar las fuentes de vida. Y fue enfatizado el fortalecimiento de las relaciones humanas, el altruismo y la fe en la posibilidad de cambio y perfeccionamiento. En 2010, la Asamblea General de la ONU declaró el 21 de marzo de cada año, un día como hoy o día de mañana, este año coincide con el 20 de marzo, este día se festeja anualmente en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, también en Ginebra. Este día es feriado en los países que celebran el Nowruz y la gente va a ver a los mayores, a los ancianos, a la familia y así respetan las tradiciones correspondientes. Afortunadamente, esta exposición coincide con el 120º aniversario del establecimiento de relaciones, como mencionó el señor Garofalli, entre Irán y Uruguay. Este hecho lo tomamos como un buen augurio y esperemos poder desarrollar las relaciones entre los dos países en todos los campos políticos, económicos y culturales. A su vez, en la situación actual donde el mundo está enfrentando varias crisis, el Nowruz como un patrimonio común rico de la civilización, la cultura y la humanidad puede desempeñar un papel muy importante en la promoción de la paz
y la reconciliación del mundo, en el mundo, creando asimismo una coexistencia pacífica entre las naciones. Nowruz es un momento para recordar que los seres humanos, independientemente de su color, raza o creencia, son todos miembros de un solo cuerpo. Finalmente, quiero agradecer al señor, al gobierno departamental de Rocha por su gran colaboración para organizar esta exposición, especialmente al señor intendente de Rocha, señor Alejo Rumpierres, señor Álvaro Garofali, jefe de División y Proyectos y Cooperación Internacional, y a todo su gran equipo, así como a mis buenos compañeros y a todos queridos ustedes que hoy están presentes y que asistieron a la ceremonia de inauguración. Espero que podamos realizar más ceremonias y exhibiciones de ese tipo en Uruguay, hasta que los pueblos de Irán y Uruguay puedan conocerse más y más. Hay un dicho que dice: cada día es Nowruz, Jesús Nowruz. Le traga bendición y éxito. ¡Viva Uruguay! ¡Viva Irán! Muy buenas tardes para todos los presentes. Un saludo especial para el embajador Eirani, para su señora esposa, que nos acompañan en este momento tan especial, que tiene la particularidad del enriquecimiento mutuo y colectivo. Medio Oriente es parte central de la historia del mundo, una zona que fue el punto de conexión de la cultura occidental con la cultura oriental y desarrolló una personalidad propia. Siempre las diferencias entre culturas no pueden ser obstáculos para el relacionamiento, sino todo lo contrario, el desafío para generar los nexos de comunicación y de crecimiento mutuo. Hay autores que han hablado respecto de Medio Oriente con la civilización occidental en términos de choque de civilizaciones. Nosotros preferimos hablar en términos de encuentro de civilizaciones. Cada pueblo y cada nación desarrolla un sentido de pertenencia que tiene una profunda raíz en su cultura y en su origen, y ello es lo que nos debe mover a conocer, a comprender, aún entendiendo que somos diferentes, pero enriquecernos en ese conocimiento mutuo. Esta exposición de Nowruz permite introducirnos también en ese mundo de enriquecimiento y de conocimiento en el cual personalmente también ingresé hoy. Así que bienvenida esta exposición. Por lo tanto, señor embajador, usted siempre será bienvenido en nombre de la amistad de los pueblos. Muchas gracias.